mejores tutores, con esa prevención de cultura de cuidado del medio ambiente que vamos sembrando en el espíritu, en el alma y en el accionar de cada uno de nuestros niños. El día de hoy han demostrado su compromiso con el tema del reciclaje y nos han presentado trajes realmente bastante creativos, novedosos, agradeciendo igualmente la participación de los padres de familia que han puesto acá su apoyo incondicional para que cada uno de los niños pueda representar con ese compromiso el trabajo que tenemos todos y cada uno de nosotros con cuidado de nuestro planeta. Felicitar a la comisión, a la profesora Silvia, que ha tenido a bien, en coordinación con los tutores, organizar esta actividad previa a la fecha central, que es el día viernes, en donde nuestra institución educativa va a hacer su presentación a nivel de municipio y de municipalidad. Agradecer igualmente a los señores de la comunidad de Rivia, que están apoyando con lo que es el jurado. Muchas gracias por su presencia, que ha realizado esta actividad. Y no me queda más que sino felicitar a todos y cada uno de ustedes, porque todos son ganadores. Todos han demostrado ese espíritu de prevención de nuestro medio ambiente. Y ha sido una actividad para que ustedes poquito a poco vayan a ir demostrando esas cualidades en cuanto a la expresión corporal e institución educativa. Un aplauso fuerte para todos y cada uno de ustedes, para los señores padres de familia, para los profesores, los estudiantes, el personal y el jurado que va a tener la difícil tarea de elegir a los... El diploma que hoy recibe es por tu participación en el concurso de modelaje con reciclaje de nuestra escuela. Gracias por ayudarnos en el cuidado del medio ambiente, aportando así un ambiente limpio para la institución y en el distrito de Breña. Ahora voy a pedir, sí, vamos a pasando por grado, no, pero en estos momentos quiero invitar al señor Víctor Fuentes, que nos quiere dar unas palabras y un mensaje para nuestros niños, a nuestros padres y a nosotros también los maestros y a nuestra institución. Señor Víctor, a ver, un fuerte aplauso, niños, a nuestro amigo, señor Víctor Fuentes, que es nuestro amigo de Breña, de acá. Queridos padres de familia, muy buenos días, profesores, directora del colegio, muy buenos días. Ante todo, agradezco la invitación para ser parte del jurado acá, ¿no?, en este importante evento que se está sucediendo acá en el colegio. El día 5 de junio celebramos el Día del Medio Ambiente. Es un día muy importante para todos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que aportar con su granito de arena para hacer el medio ambiente. El distrito de Breña, en el año 2003, generaba cerca de 30 toneladas de basura. Pero vemos como un gran problema que se ha incrementado al año 2018. Cerca de 50 toneladas de basura somos los que estamos generando. Y frente a esta problemática tenemos que poner soluciones. Cada familia, cada hogar tiene que aportar para que se solucione este problema. Queridos amigos, alumnos de República de Colombia, es así con estos actos que se va a generar conciencia para poder cuidar nuestro mundo. Muchas gracias. ¡Eso, así! Muy bien, gracias, señor Víctor. Muchas gracias. Bien, a ver, los jurados se acercan al grupo, directora. A los niños del jurado.